Hoy queremos dar la bienvenida a un extraordinario futbolista, David Alaba. Bah, tout d'abord, je suis très heureux d'être ici. Bah, c'est un rêve. Depuis tout petit, je rêvais de jouer dans ce club. Ninguna desilusión. Es claro que Mbappé es un gran jugador. Se ha quedado en el Paris Saint-Germain. Le deseamos mucha suerte. Pensamos a nuestra plantilla, a nuestros jugadores. Porque tenemos una plantilla muy fuerte, una plantilla que puede hacer muchas cosas este año. Va a ser el mejor estadio del mundo, estoy seguro. Me sorprendí mucho el hecho que hace 15 días fuimos aquí y parecía imposible volver aquí después de 15 días y jugar. Hemos jugado un buen partido en un buen ambiente, en un estadio que siempre es un estadio especial. Para mí, Champions League es la competición más alta. Con más presión, que todos los equipos son muy fuertes, tenemos un buen equipo y vamos a pelear hasta ganar este Champions, pero como he dicho siempre, para nosotros la Champions League es muy, muy importante. El Sheriff ha defendido bien, ha defendido como podía, muy, muy cerrado, atrás. Nos ha dejado jugar por fuera, pero hemos combinado bien. A veces, muchas veces, hemos roto muchas veces la línea atrás, hecho mucho centro. Lo que no hemos hecho bien es esto, los pequeños detalles, se podía ser más concentrado ahí. Yo creo que Karim tiene más liderazgo en este momento, el liderazgo que tiene Modric, Casemiro, Kroos, él tiene lo mismo. Era más joven, hace 6 años, era más joven. Entonces ha subido su personalidad y su liderazgo. El jugador sigue igual, en el sentido que personalmente me gustaba antes y me gusta ahora lo mismo, un poquito más. Al final puede pasar de todo, porque el partido nunca se acaba. También si estás 2-0 con un hombre más, no puede pensar que se ha acabado, porque el árbitro todavía no ha pitado el final. A veces hay equipos que cuando no son capaces de hacer lo que quieren hacer, bajan los brazos. El Real Madrid no es así. No es suerte que hemos ganado 7 partidos seguidos. A veces cuando no podemos utilizar la calidad, tenemos otra calidad. Llegar al final de esta competición es muy difícil, pero el objetivo es de llegar al final de esta competición. Al final o a la final de esta competición. Porque si tú quieres ganar la Champions, primero tiene que llegar a la final. Un buen equipo que se sabe adaptar a un partido, ¿sabes? Que sabe cómo puedes ganar un partido, y a veces es con más posesión, a veces con un poco menos. Por ejemplo, si también tienes tanta velocidad como nosotros arriba, a veces también puedes aprovechar, o tienes que aprovechar esto, y si dejas al rival jugar un poco para crear un poco más espacio. Eso también puede ser una manera de controlar, pero menos con posesión. Me imagino que en el campo lo notas, pero la gente se vuelve loca contigo en el estadio. Se ponen de pie, Karim, Karim, Benzema, Benzema. Te ha pasado muchas veces en muchos campos, pero cuando vienes a la otra parte del mundo y lo escuchas, ¿qué sientes? Sí, me siento muy, muy feliz, muy orgulloso, gracias a toda la afición, y me da más confianza. Sí, volver a jugar una final es siempre algo especial, es más especial es jugarla con el Real Madrid, da la parte del Real Madrid. Porque Real Madrid tiene costumbre a jugar este tipo de partido y a vivir estos tipos de momentos. Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy, muy alto. ¿Qué motivos le da a la afición para creer en la remontada?
que jugamos en 11, más 50.000. Estamos todos convencidos que el mejor Real Madrid puede competir con el mejor Paris Saint-Germain. Hemos visto el mejor Paris Saint-Germain en el partido de ida. Hola, mañana vamos a ver el mejor Real Madrid. Nosotros, como hemos ganado 3 seguidas o 4 en 5 años, parecía que es algo normal y que es muy fácil, pero es todo al contrario. Nosotros, mejor equipo de historia del fútbol, y por eso siempre tenemos presión en cualquier competición que estamos y queremos ganarla siempre. Una buena presión de Karim nos ha dado la oportunidad de marcar el primero y desde ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado, que nos ha dado energía y ha matado al rival, porque en los últimos 30 minutos solo un equipo estaba en el campo. A veces te acierta, a veces falla. He fallado en este partido, pero no hago drama. Nada, lo sentimos mucho por esto, pero tenemos que seguir, mirar adelante, preparar bien entrenar bien las próximas 2 semanas y sobre todo tener la tranquilidad. La magia de este estadio ayuda mucho a los jugadores, al equipo, para no rendirse nunca. Y nunca se rendimos. Yo estoy muy, muy feliz de llegar a la semifinal con este equipo, con este club, sufriendo mucho. Pero más se sufre, más soy feliz. Nosotros nos enfocamos en ganar cada competición, cada partido con el Real Madrid y ya luego disfrutar con todo el club. La calidad que tienen no es casualidad, la gente dice, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. Tiene mucho nivel en todo. La gente que dice no, porque tiene suerte. Eso nada. Creo que tenemos buenas sensaciones, sabemos que va a ser muy difícil, como son todos los partidos de Champions, pero estamos centrados y esperamos remontar. Y nos da igual lo que dicen de fuera, porque para llegar año tras año en estas alturas, ganando grandes equipos, ganando finales, ganando de Champions, ganando ligas,
No se puede hacer solo por suerte, tienes que tener algo más, calidad, tienes que jugar bien, tienes que tener carácter, personalidad, fe, todo lo que nosotros tenemos. Y esto nos hace grandes y esto nos hace ganar cosas importantes para este club. Time ticked on, and I think I felt like we couldn't find the space anymore to create dangerous attacks. But then suddenly, this 1-1 comes after them missing two big chances. One Ferland saved on the line, the other one I saved. And then suddenly comes this 1-1, and the crowd goes even higher again. And then suddenly, the second goal. And then it was just the feeling that we could win this game. But definitely, I think our part has been an amazing part. You know, hopefully, we can. Cap it off with a victory in the final. It's amazing to first eliminate Paris, then Chelsea, you know, City, all of the best teams in the world with us. Explicarlo, no sé, yo creo que gran parte del mérito pasa por estos jugadores, primero, el segundo, una afición que empuja, no solamente dentro del estadio, empuja fuera del estadio, empuja los días anteriores, el peso de la camiseta que estos jugadores tienen cuando se meten en esta camiseta. Es todo la historia de este club, el orgullo que todos nosotros tenemos para ser partícipe de este club. Lo sabíamos, si lo han hecho muchas veces en su historia, también lo pueden hacer nosotros. Pero la sensación esa de que te sientes apabullado, simplemente han encontrado los centros, los goles, cuando con Jack hemos tenido algunas en las contras. Y cuando mejor estábamos, cuando mejor hemos encontrado el juego, pues al final ellos han remontado. Yo creo que merecemos de ganar la Champions por lo que hacemos en final. Yo creo que por lo que hemos hecho en todo este eliminatorio, creo que hemos merecido de llegar a la final, sobre todo porque nadie pensaba que Real Madrid podía llegar a la final, sobre todo por el compromiso. No digo que hemos expresado una calidad excepcional en este partido, pero por cierto, ninguno nos ha ganado en el compromiso, en la motivación. Creo que esto no es suficiente para ganar la Champions. Para ganar la Champions tiene que jugar bien y tener el mismo compromiso y la misma motivación en la final. No, obviamente perder una final siempre duele, pero perder una final luego sabes valorar más el esfuerzo que significa llegar hasta ahí y ganarla. Entonces espero el sábado poder disfrutar aún más de ganarla, porque yo sé lo que es perderla. Y obviamente aquí estoy en el club más grande y el club que ha ganado más trofeos europeos, y por eso espero añadir otro y hacer parte de esa historia del club. Tengo que destacar, es más fácil ganar la Champions con el Madrid que con otro equipo. Hoy me sentí muy bien desde la primera parada y tenía una sensación de que hoy no me podía meter nadie un gol, porque por mi vida iba a ganar la Champions con el Real Madrid y estoy muy orgulloso de conseguirlo. ¡Cinco ligas! ¡14 Copas de Europa!
con